temprano desde jóvenes oyeron la palabra vehemente de Jesús. Deja todo lo que tienes, como dice el Evangelio. Ahora mismo ven y carga con tu cruz. A partir de ese enigmático momento, se alojó como en el nido de un gorrión, un racimo de emociones que dejó en sus corazones el llamado del divino Redentor. Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz. Al seminario recibieron el acervo de una vasta formación, junto a la filosofía y la sabia teología, la herramienta eficaz de la oración. Más allá de los textos y escrituras, en el fondo de sus almas se plasmó el eterno manifiesto que en el Gólgota el Maestro sangre sacrosanta rubricó. Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz. Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz.